¿Qué tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Black Panther, la última película de Marvel Studios. Otro elemento más a este MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Y por última me refiero a la más reciente, no se espanten, no es que ya no se hayan cancelado las demás, nada más por si no me expresé bien, lo aclaro, ¿no? Última en el sentido de que es la más reciente. Pues muy bien, ¿de qué trata Black Panther? Trata de el príncipe T'Challa que regresa a Wakanda para ser coronado como el nuevo rey. Como recordarán, en los eventos de Civil War, su papá, el rey T'Chaka, es asesinado por Simo, que, bueno, ahí ya saben todo el relajo, no los quiero contar de más, porque quizás por ahí haya alguien que no haya visto Civil War, entonces más vale no revelar todo, porque nunca sabes quién todavía no ha visto la película y puede ser una experiencia negativa si le das demasiada información antes de tiempo. Pero el caso es que inmediatamente después o muy poco tiempo después de los eventos de Civil War, T'Challa regresa a casa para pues regresar a su vida normal, como, bueno, normal entre comillas, ¿no? Pero para regresar a su país y ser su gobernante y tener toda esta situación alejada de los Vengadores, alejada del mundo, porque Wakanda se dedica a Wakanda. Es un país que vive en secreto, ya que tienen uno de los recursos más valiosos, que es el vibranio, que llega a la Tierra en forma de meteorito hace muchísimos años, millones de años, y nutre el suelo de Wakanda y le da pues una ventaja tecnológica bastante marcada con el resto del mundo. Por tanto, deciden aislarse, alejarse de todo esto para prevenir que se use el vibranio con fines malévolos o desbalancear el mundo, porque si algún país llegara a tener tecnología de Wakanda, pues podría conquistar el resto del mundo. El villano en turno es nuestro queridísimo Michael B. Jordan, que recordamos por Creed, no tanto por Fanfarstic, porque quién se acuerda de Fanfarstic, pero en Creed hizo un excelente trabajo, es uno de mis actores consentidos. Quizás me falta verlo en otros proyectos, pero creo que en Chronicles y en Creed se ganó el aprecio de muchos. Y aquí hice la rifa de Eric Killmonger, una adaptación de uno de los villanos clásicos de Black Panther, pero con ciertas modificaciones. También regresa Andy Serkis como Ulysses Klaue, que también tiene modificaciones respecto a la versión de historieta que quizás sí, muchos esperarían ver algo más fiel. Pero bueno, creo que a estas alturas suponer que va a ser 100% fiel pues ya sería bastante inocente y bastante ignorante, porque bueno, ya llevamos casi 20 películas de MCU más otras tantas de DC y nunca es 100% fiel, así que tampoco esperen esta fidelidad casi calcada. No existe, no hay, no la tiene ni Obama. Pero el punto es que funcionan bien dentro de la historia. Los villanos siempre han sido el punto débil de las películas de Marvel porque se sienten tremendamente desechables. Esa tendencia continúa un poco, pero por lo menos no cae en los niveles de Simo o en los niveles de Malekith en Thor The Dark World. Aquí sí tienen un peso en la historia, Killmonger aporta algo, no lo sientes nada más como el villano genérico que quiere quitarle todo, que es una especie de espejo corrompido o corrupto del héroe principal, como fue Ironmonger. Inclusive Winter Soldier es una especie de supersoldado a la Capitán América, pero que trabajaba para los rusos, pero aquí lo metieron con Hydra. En fin, no se siente tan así. Hay elementos de eso que ya venían en el tráiler. Me hubiera encantado que el tráiler no nos diera tantos spoilers sobre la pelea o sobre el equipamiento que tiene Killmonger, que sí lo hace ver literal como un clon de Black Panther. Pero entiendes su punto, simpatizas con él, tiene más profundidad que el villano clásico de película del MCU, entonces eso se agradece, pero no deja de ser una película de Marvel con todo lo que esto conlleva. ¿Sí está bien hecha? Sí, tiene buen CGI 90% del tiempo. ¿La narrativa es agradable? Sí, pero tiene humor también, tiene falta de consecuencias porque pues no dejan de tener un target infantil, entonces el villano no puede mancharse demasiado porque tienes que mantenerlo dentro de estas cualidades que no pueden ser tan extremos porque tienen que pensar en su gran público, en un público muy general.
Entonces, sigue siendo algo muy tibio, sigue siendo un humor un poco forzado en muchas escenas, porque no concuerdan con el tono. Se siente también muy... Ya vi esto antes, porque cuando haces que todos los personajes tengan one-liners, que todos los personajes sean el gracioso, que todos tengan su momento para decir un chiste, después de que van 17, 18 películas, ya es como, ya vi esto antes, ¿no? Ya no hay una distinción clara entre los personajes porque pues todos se comportan exactamente igual. El apartado visual, muy bonito todo, es algo muy extraño y no sé cómo lo vaya a recibir un gran público, porque vivimos en una época donde todo el mundo se queja, ¿no? Nos encanta quejarnos de algo. Es una película con una cultura muy específica que trata de demostrar o de resaltar los valores que tiene esta cultura, la cultura africana, por supuesto, pero es una cultura africana muy de cómic. O sea, sí va a haber algunos detalles visuales en las vestimentas, en los paisajes, pero al final del día es una ciudad futurista, altamente tecnológica, que no refleja la verdadera situación y la verdadera cultura de África. Lo cual supongo que para muchos lo pueden pensar que es como la versión africana de Hollywood. Entonces, si son de esa rama de público ultrasensible con los temas sociopolíticos, quizás haya un par de cosas que les incomoden de la cinta, pero ahora sí que depende de la lectura que ustedes les quieran dar. Como cinta de acción, funciona bastante bien. Tiene partes lentas porque tienen que explicar muchísimo de la mitología de Black Panther, cómo funciona el vibranio, cómo llegó a Wakanda, cómo afecta a los reyes, por qué la tribu de la pantera es la tribu dominante, por qué se separaron los Yavali, que es la tribu de los que idolatran o tienen como animal guía al gorila blanco, liderados por M'Baku, por qué Killmonger tiene conexiones con Wakanda. O sea, todas estas cuestiones pues se sienten un poco pesadas porque son mucha exposición, pero no se hace tremendamente lenta. Solo es, ok, necesito absorber todo esto, necesito saber quién es quién, quién es pariente de quién, quién desarrolla qué puesto dentro de la jerarquía, cuáles son las costumbres, cuáles son los rituales que tiene Wakanda, cómo es la ceremonia de coronación, por qué todo el mundo acepta a T'Challa como su nuevo rey. O sea, todas esas cuestiones las tienen que explicar. Lo hacen bien, pero sí puedo ver cierta gente como con esta ansia de ya dejen de platicar y hagan algo, ¿no? Ya es demasiada información. Aún así, tiene un buen balance. Vaya, no es lo peor que ha hecho Marvel. Tampoco cura el cáncer como las críticas lo hacen ver, que siempre es muy riesgoso dejarse llevar tanto por lo positivo como por lo negativo. No hay película perfecta. No hay película tampoco tan mala que la veas y a los dos minutos estés vomitando, salvo preferencias personales, pero bueno, al fin y al cabo es una película entretenida. Si eres fan de Marvel, pues te va, técnicamente ya te gusta todo Marvel porque las películas son tan parecidas y tienen tonos tan similares que con que te guste una ya te gustaron todas. Entonces no reinventa la fórmula, no cambia muchas cosas. El setting le ayuda, la mitología le ayuda, pero al final no deja de ser una película más en el MCU. Dos escenas en los créditos, la primera a la mitad, que es el epílogo de la historia principal de Black Panther, y la segunda escena hasta el final de los créditos, que se conecta un poquito más con el resto del MCU, pero tampoco nos da mucho. Si están esperando acá la escena clave o un mini tráiler de Infinity War o algo, no la van a encontrar. Entonces, siempre va a ser decisión de ustedes si las quieren ver o se, las ven en internet para no tenerse que aventar los créditos. No pasa nada, no, ninguna de las dos realmente causa estruendo. Sin embargo, creo que la escena de mitad de créditos tiene también ahí esos tintes políticos que para la situación actual que se está viviendo a nivel global y sobre todo en Estados Unidos, puede levantar comentarios interesantes. Entonces ya ustedes la verán, ustedes la juzgarán y dejen en los comentarios qué pensaron acerca de todo esto. Se estrena el día de mañana en todas las salas de cine del país, así que váyanla a ver, disfrútenla, diviértanse, porque para eso son este tipo de películas. Esta aporta un poco más por todo el contexto sociocultural y sociopolítico que
viene muy, muy cargado y el cast y Marvel no, no lo están ocultando, vaya, no, no están tratando de desviar la atención, pero de nueva cuenta no deja de ser una película de acción, no deja de ser una película más en el MCU y no deja de ser una película basada en cómics. Así que chicos, esta ha sido mi opinión, esta ha sido la reseña de Black Panther, véanla y regresen a comentar qué les pareció. Y si todavía no lo han visto, dejen en los comentarios qué expectativas tienen, qué esperan de ella, o si se la quieren saltar y se van a ir directamente a Infinity War, que llega en mayo, en un par de meses ya la tendremos por acá. Cuídense y nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Bye bye.